Si quieres tener CarPlay inalámbrico y tienes una radio Android, tienes que hacer este truco, dentro del vídeo. Bueno, pues un chico en comentarios me puso que se puede tener CarPlay inalámbrico si tienes una radio Android con CarPlay con cable. El truco está en tener lo primero iOS 16, yo tengo iOS 16.4, veremos a ver si se puede con ese, y conectar el punto de acceso a internet de la radio, conectarnos y conectar el Bluetooth. Además tenemos que ponerle un nombre concreto al punto de acceso de internet de la pantalla. Vamos a ver si funciona y a ver si el truco vale de verdad. Bueno, pues nos tenemos que ir al punto de acceso, red de internet, zona wifi, compartir conexión. Esto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre. Tenemos que poner Android guión, este, no el bajo, ¿vale? 1, 2, 3, 4. La contraseña la da un poco igual, la que queréis poner, y guardamos. Vale, y una vez hecho esto, lo activamos y con el móvil nos conectamos. No hay conexión a internet porque yo en la radio no tengo 4G ni tengo nada, pero el punto de acceso ahí está, ¿vale? Nos conectamos y ahora nos venimos al Bluetooth y nos conectamos también. Conectado, ¿vale? Ahora nos vamos al T-Link, emparejamiento exitoso, me pone aquí, ¿vale? Yo lo tengo que se actualice en segundo plano, así que en principio se conecta solo. No sé yo si esto va a funcionar, ya os lo digo. Más que nada porque tengo diferencias a cómo es, se supone, el truco, que son el 16.0, iOS 16, y yo tengo el 16.4 ya. Así que a lo mejor han corregido esto, no lo sé. Vamos a verlo. Esto aquí sigue conectando. No voy a hacer ningún corte para que veáis si se conecta o no. No va tan rápido como conectarlo con el cable. ¡Oh! Y funciona. Funciona. Mira. ¡Oh! ¿Qué pasa? Vale. El cable está aquí. Mi cable del CarPlay está aquí. Y todo funciona correctamente. De verdad que funciona. Así que va todo bien. Va bastante fluido. Bueno, esto no lo voy a poner, que me salta el copyright. Pero se va. Bueno, se va porque se me ha desconectado de aquí. ¿Conectará otra vez? Conectando. Se ha conectado correctamente. No sé por qué se ha quitado el Bluetooth, si os digo la verdad. Pero estaba funcionando bastante bien. No sé por qué. A ver, como os digo, la conexión se hace un poco engorroso porque la conexión no es tan rápida como con el cable. Con el cable llegas y en 10-15 segundos está conectado al CarPlay. Aquí está tardando en torno a lo que, bueno, a lo que estamos hablando. Llevo 3 minutos de vídeo, se ha conectado un poquito antes, 2 minutos y pico de conexión. A ver, para llevarlo todos los días, pues no es. Ya os lo digo, el truco funciona, porque el truco funciona. Pero ya habéis visto que se va, se quita. No sé por qué se quita el Bluetooth. Porque se va, se quita porque se ha desconectado el Bluetooth. La conexión al punto wifi sigue bien, ¿vale? Esta nos ha quitado. Pero el Bluetooth, habéis visto que se había desconectado solo. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, como estaba comentando, para que se conecte directamente desde que os montéis al coche, en segundo plano, ¿vale? Tenéis que darle a background connection. Lo activáis, el modo on, y ya está. Y esto es para que os salga esto, la ventanita esta. ¿Vale? Pues si no lo sabíais, pues que lo sepáis. Aquí vamos a esperar a que se conecte otra vez para ver si funciona de verdad o no. ¿Funciona? Sí funciona. ¿Para llevarlo todos los días y que funcione bien? Pues no es. Pero bueno, es lo que os estaba comentando. Yo tengo la 16.4, eso sigue sin conectar, ¿eh? Si conecta, giro la pantalla. Es la 16.4 y a lo mejor eso lo han corregido. Si tenéis las 16, sí que el chico que me puso en comentarios me dijo que sí que le funcionaba bien. Entonces a lo mejor es por eso. Pero claro, no, tener el móvil desactualizado para que te funcione el CarPlay inalámbrico. Si queréis conectar el CarPlay inalámbrico, hay un adaptador que lo conectáis al USB este y vale, creo que 29-30 euros en AliExpress, así que si de verdad no queréis estar con el cablecito, pues tenéis opciones para tenerlo inalámbrico. Esto ya no conecta, ha conectado pero ya no conecta, así que nada, truco desmentido. Ojalá hubiese funcionado, a mí también me hubiese gustado, pero no podemos hacer mucho más. Vale, voy a probar en aplicaciones a forzar la detección de la aplicación, forzar detección, aceptar. Voy a desconectarme del wifi para volverlo a probar. La volvemos a activar, nos volvemos a conectar
El Android en mayúscula, ¿eh? Nos venimos aquí y con el Bluetooth conectamos. Emparejamiento exitoso, conectando, por favor espere y a ver qué pasa ahora. Para ver qué pasa y por qué se desconecta solo. Eso también me lo he hecho antes y al final acaba conectando, ¿vale? O sea que eso es normal. En principio vamos siguiendo los mismos pasos que antes, pero ya estoy viendo que la conexión, como estaba comentando antes, no es nada práctica. Bueno amigos, pues no funciona, definitivamente no funciona, no vamos a seguir dándole más vueltas. Ha funcionado por un momento, pero luego la conexión se quita. Así que nada, truco desmentido y tendremos que seguir utilizando el cable. A mí no me importa porque así se va cargando el teléfono, así que... Pero bueno, sí es verdad que montarte en el coche y que se conecte solo, pues está bastante bien. Así que nada amigos, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comparte y comenta porque eso me ayuda mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!